Buenas tardes, mi nombre es Oscar González y este es un noticiero 7 días de noticias. El día de hoy no está Freddy con nosotros porque, como él le dice, 7 días de noticias donde solo trabajamos. Sí, sí, exactamente. Muy bien, me voy a presentar una vez más. Como les dije, mi nombre es Oscar González, este es su titular de noticiero, y el día de hoy tengo dos compañeros del programa Roots Music, los cuales nos están haciendo el paro el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, aquí. Aquí andamos, yo soy Brandon Reyes y pues para seguirle con el noticiero. Su amigo Luis Fernando Vido para los 17 pasarelos. Bueno, el día de hoy vamos a dar varias noticias, esto relevante a lo que acontece en el mundo en cuanto a deportes, espectáculos. ¿Qué más tenemos el día de hoy, muchachos? Pues unas pequeñas notas. Una nota que me llevó al corazón es que estaba viendo un perro que se quedó ciego y tiene un gato que lo guía. Muy bien. ¿Qué más tenemos por allá? Creo que es muy raro, ¿no? Que ahorita, ¿cuánto fue lo de toda la semana? Lo de el Chapo Guzmán Loera, que se dice que es su muerte, aunque no lo han aclarado muy bien. Exacto, bueno, pues hay muchas notas el día de hoy. Vamos a comenzar. Esto es 7 días de noticias donde solo trabajamos 5. Sí, ahorita como lo comentaron, hay la noticia que está alrededor del mundo, y es la posible muerte de Chapo Guzmán. Yo creo que es la noticia más fuerte, la cual ahorita se está compartiendo en los medios, en las redes sociales. Ustedes, chavos, ¿qué opinan con eso de la muerte del Chapo? ¿Creen que sea cierto? ¿Creen que no? Pues mira, se dice, ayer me estaba investigando sobre que en Wikileaks, bueno, que dicen que mucho Wikileaks mueve mucha información filtrada de todo tipo. Ajá. Dice que ellos fueron los que pusieron que iban a estar en el petín. Donde fue que fueron a balazos. Pero como han dicho en los medios de televisión aquí en Estados Unidos, no se ha confirmado muy bien si es él o no. Aunque yo creo que es muy difícil después de tantos años que lleva desaparecido. Aparte, ya habían dicho anteriores veces que también ya lo habían matado y que no había sido cierto. De hecho, sí, aquí la noticia viene: dice, el Chapo Guzmán habría sido abatido en Guatemala. Es una versión de lo que se está manejando. Usuarios de Twitter guatemaltecos han hecho eco en una versión difundida en su país que afirma que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, habría sido abatido en un enfrentamiento en la frontera de México en el país centroamericano. La versión circula en Twitter, como les mencioné en estos momentos, indica que autoridades se habrían enfrentado a un grupo de narcos, resultando dos de ellos muertos. El rumor, aún sin confirmar, indica que uno de los muertos podría ser líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. La presente muerte habría ocurrido en el departamento de Petén, Guatemala, en donde el personaje habría sido abatido mientras conducía una camioneta blindada. Hazme el chingado, por favor. Fíjate, de hecho, un ministro se retractó porque él aguas había... con el león. Se metió un león en la cabina. ¡Aguas! ¡Y trae un satélite! ¡Trae un satélite, maldito león! Y yo no. Quítale la bocina de esa madre, güey. Ahí tienes las suplicaciones, güey. No seas peneco. Es que sigo sin saberle. Es con satélites. Nada más. ¿Qué más? Bueno, un ministro se retractó porque él había asegurado a la policía que él era el que estaba muerto. Pero como ya estuvo la investigación, o sea, un ministro se retractó porque él dice que él estaba muerto. Que el Chapo Guzmán estaba muerto. Estamos hablando de él. O sea, ¿hemos cambiado de nota acaso? No. Pero entonces, pero hay que ser más específico. O sea, hay que decir la verdad. El señor está en coma. Está en coma, igual que todo. Igual que Sid Vicious. Igual que Sid Vicious, igual que toda la gente. Yo estoy en coma, nomás. Bueno, total, entonces, ¿qué pasó? Se retractó porque, como digo, él había asegurado que sí era el Chapo Guzmán. Pero cuando la policía investigó de parte de la frontera de Guatemala y México, se dieron cuenta que no era real. Ya en una entrevista por medio de radio también ya confirmaron que todavía no sabían si era Joaquín Guzmán. ¿Qué nota? Hasta los animales en lo que es.
Las noticias. En donde se trabaja. Sí. Bueno, chicos, yo les quiero hacer una pregunta. A ver si ustedes me la pueden contestar. ¿Cuántos 2 más 2? ¿Diputado? Excelente, ustedes pueden ser diputados. No, miren, resulta que ustedes. Vamos a hablar. A ver, por ejemplo, ¿ustedes qué consideran? Vamos a hacer. Vamos a portarnos como chavos guapos, chavos nice, que hablamos bien de las mujeres. O sea, quiero hacer hincapié que esto es un noticiero serio. ¿Ustedes consideran que la alcaldesa Margarita está guapa? Efectivamente, demasiado. Se cuida, ¿no? Se cuida bastante. Se va al gimnasio, yo les puedo decir a cuál, pero no lo voy a decir al aire. Se ve que se relaja demasiado y anda de bajo. Sí. Pero bueno, ¿qué les parecería si tuvieran una persona con un cuerpo escultural y hermosa que entrara como diputada? Diría que tener muy buena labia. Muy buena labia. Pues mire, ¿qué creen? Postula el PAN a diputada migrante. Gisela Arellano, presunto pasado como escort, genera crisis. ¿Están las personas que lo Sí. Bueno, miren, escort son las chicas de compañía. ¿Me voy a enseñar una foto de la muchacha? ¿Cómo la grupo? No sé cómo la grupo. No, no sé cómo la grupo. Esa es la que se ha postulado para él. Sí, voto por ella. ¿Verdad que sí? Pues miren, dice aquí que el Partido Acción Nacional postuló a Giselle Llorén Arellano Ávila como precandidato a diputada local de Franco, Texas, estado que renovará a 30 legisladores y 58 ayuntamientos el próximo 7 de julio. Zacatecas, además de uno de los estados más conservadores del país, es el principal expulsor de migrantes a Estados Unidos. De acuerdo con la jornada de Zacatecas, ocupa el primer lugar nacional en recibir remesas seguidas de Michoacán, Nayarit, Guanajuato. En sí, vamos a ver. Espérame. Bueno, total. Les decía, entonces, su pasado como migrante zacatecana en Las Vegas fue tal vez el principal motor para que la blanqueazul la eligiera para. Recordar que el partido se encuentra en una severa crisis tras perder las elecciones presidenciales y la drástica disminución de sus filas. Sin embargo, la postulación de Gisela Arellano ha desatado polémica tras difundir parte de su pasado y su trayectoria. ¿Sí? Así que la señorita, de acuerdo con su perfil de Facebook, la precandidata que ofrece esperanza para tu familia, estudió en la Tecnológica Monterrey Campos Zacatecas en Guadalupe, vive en Las Vegas y tiene diplomados en inglés, francés, portugués, árabe y español. Es licenciada en mercadotecnia, empresaria y presidente del club Clubes Zacatecanos de Las Vegas, así como la organizadora de una organización no lucrativa llamada México Porto. En su perfil, Arellano Ávila destaca su experiencia profesional como Corporate Sick Event en la organización de eventos corporativos. VIP Assistant en Black Roses Concerning Service, empresa que ofrece servicios de compañía en el viaje. Pues está mucho preparada aquí esta persona. Yo creo que como que para hacer escort así de nivel de Estados Unidos, esto que tiene que hablar muchos idiomas. Sobre todo, mira, la señorita no perdió. La trae aquí, igual de los diplomado en inglés. San Luis de la Vega, asistió en inglés. En francés. Obviamente para hacer francesa y... A los francesitos, ¿verdad? Portugués. Español, pues nació en Zacatecas y árabe, pues ustedes son inmigrantes. Por eso yo creo que es por el pasado, el presente. ¿Puedo preguntarle cuánto cobra ahora que quiero?
Giro. Giro, ¿dónde? Mire, gíralo. Voy a meter un Yato Bar, güey, para que estoy. También ofrece una disculpa a través de los diario Universal, porque también se refirió a su familia cuando no tenía que haberse. Ese fue su disculpa. ¿Cómo estuvo ese pedo? Porque estaban dándose dimes y diretes entre este Miguel Mejía Barón, el ex técnico de la selección mexicana, y Miguel Herrera, el estratega de la América. Como te digo, fue por eso que lo llamó desviado sexual, porque empezaron a tener problemas. ¿Le dijo foto? Sí, le dijo maricón. Bueno, ok, porque tiene la... Este también quiso resarcirse con la dirigencia americanista, por lo mismo la estuvo regando al hablar mal. Él es el que está, ¿no? Este reiteró y agradeció completamente con el Universal por darle la oportunidad de poder haber transmitido esto. Y cómo vamos al final. Pues sí, pero no creo que tenga. ¿Para qué llamar así a la gente si no sabes nada de ellos? A lo mejor no se lo mejor si sabes, si le conoce algo. Tal vez él sabe de eso de primera mano. Si quieren razón, no, como dijo. Miento, mira. Estaba viendo una nota que detiene al artista urbano Bansky, que pone el nombre que sería Paul William Horner. El artista urbano Bansky había sido arrestado el viernes por la policía de Londres tras solo de ser interrogado. Autoridades dieron a conocer los detalles privados del grafitero. Su nombre sería Paul William Horner, de 59 años de edad, y nació en Bristol, Inglaterra. Bridgeton, Inglaterra. Otra nota. Espérate. Otra nota, fíjate, la ley del orden transmitirá un capítulo sobre Rihanna y Houston. Porque le pegó el foco de la serie estadounidense de unidad de víctimas especiales. No se había acabado ya, no se había acabado ya víctimas especiales. Aquí dice que son noticias. El Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una nueva directriz en la que prohíbe que se haga un bisectriz. Es la que más. Pero pregúntela bien, güey. En la que prohíbe hacer. Bueno, no importa que sepa lo que estás diciendo, güey. No importa que lo digas bien. Bueno. Que emitió una nueva directriz en la que prohíbe que sus agentes disparen desde un helicóptero en vuelo a raíz de la muerte de dos indocumentados. Fíjate, ¿no? Como lo de... Es algo parecido a lo de la narcotraficante. El francotirador que mató a un policía. Güey, cállate. Desde ahí. Sí. ¿Cómo estuvo el pedo? Yo no supe. Ni yo no lo supe bien, pero... ¿Te lo estaban esperando que saliera de su casa o algo así? Y gratuito. Fíjate, aquí está ya bien detallado lo de Chris Brown y Rihanna en lo de la ley del orden. El capítulo que realizaron los creadores de la serie no se aleja mucho de la realidad. La historia trata sobre una joven cantante que es golpeada por su novio, también artista de hip hop. El conflicto del capítulo se da cuando la policía trata de proteger a la estrella musical, pero ella se niega y se pone en peligro constante por miedo a perder la voz. Fue lo que pasó entre ellos dos. Que después se les vio juntos en un partido de básquetbol. Se les vio juntos en un partido. El portero mexicano Guillermo Ochoa reconoció que si hay interés de ligatura y valores de nuestro paquete para los jugadores. Declaró que el jugador se enfoca a que se enfoca a Ajax.
de otra nota, bien, no, no sé. Resulta si ser que si usted la molesta, le gusta su bandera mexicana. Agarraron uno así de los viejitos, yo creo que... Con estandartes de Miguel Hidalgo. Sí, güey, hace cuenta que andaba buscando así como que... Vamos a poner el... ¿cómo se llama? Pues para un evento que había. Se destacó durante la clausura de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Inmigración Centroamericana, o sea, la SICA, que se llevó a cabo en San José de Costa Rica. Los organizadores del evento insertaron un escudo de la bandera de México que no se utilizaba desde el siglo XIX. Al momento los mandatarios se tomaron la foto de recuerdo, se logró observar la impresión errónea del escudo nacional mexicano, en el que aparece un águila de frente muy diferente a la de perfil que se utiliza en la actualidad. Nadie pareció percatarse de este pequeño detalle. Ahora hay que esperar la reacción del canciller mexicano al respecto. Lo más curioso es de que ahí andaba Peña Nieto y no se dio cuenta. Que les extraño. ¿Ustedes saben quién es Romero de Champ? No. Muy bien, voy a empezar a hacer que se meten un poco más en la noticia. Gracias. Romero Champs es el... ¿Cuánto va a ser? Pues hay 100 millones de pesos. Sí, así se lo van. Digo, me han contado. De los que solo se entregaron 399 unidades. Y el señor José. Y que me pague las cosas. No, porque yo voy a tomar. A ver, aquí tengo otra nota. En cuanto a música, la esposa de Bono sufrió un accidente en Costa Rica. Está Alison Houston. Yo creo que vio la bandera de México y se asustó. Sí, sí. Dijo, no mames. Y luego se fue a Peña así como que como si nada. Y ya se cayó. Se levantó y se levantó su madre. Es muy raro. Pero no. A causa del accidente, Houston había sufrido lesiones debido a lo cual habría sido trasladada en helicóptero desde la playa de Costa Rica hasta una exclusiva clínica en la residencial localidad de Escocia. Ahora la pareja se encontraba en Costa Rica desde el pasado 11 de febrero. Un periódico por ahí. Pero durante los últimos días circuló el rumor de que la esposa de Bono había sufrido un accidente mientras paseaba en cuadraciclo por una de las playas del país. O sea, se partió su Mauser. Ya, como te digo, ya fue cuando después la trasladaron al hospital Cima en San José, ubicado en Escazú, Costa Rica. Qué mal. Yeah. Es que reggaetón. Es lo menos que me pregunté. Bueno, una noticia acá en Bélgica, crean células zombies más resistentes a la malaria. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, elaboró células zombies a base de estructuras vivas que son más resistentes a presiones y temperaturas muy altas. Ándale donde vengan los zombies.
Bueno, pues hay una Cancún. Bueno, pues ¿qué crees? Lo tienen a policía en Playa del Carmen por violar a un italiano. Ah, sí, de bueno. Playa del Carmen, la policía judicial del Estado de México tiene una orden de prisión contra dos policías municipales señalados como presuntos responsables de un delito de violación con agravio a un documento de origen. Los uniformados, Mardonio, Guzmán Gómez y José Manuel Enríquez Hernández. Fueron puestos con la disposición del grupo de delitos de violación a uso de autoridad derivados de la Constitución Radio 4, 1512, 1303, 1313, considerados del Ministerio de Estado Nacional, desde el Constitución. Ambos fueron notificados por la orden de protección por el juez segundo final de la Playa del Carmen por los delitos de arrepentidos en la Nacional. Ya fueron agarrados el 14 de febrero por los delitos de violación sospecha. Lo bueno, lo malo. Otra. En cuanto a la música, en cuanto a rap, en sí, a ese se hace llamar ese. La de Anson Daña dice que ese rapero va a estar expuesto a eso de un lado. Dice que se van a poner a estudiar música, guitarra y piano. Pero dijo que el Element va a ser con ese tipo de Element. ¡Ah, su puñetas! ¡Me hombre, de pa' que va la pinche noticia! No, te digo para que hagan un tipo de versión. Me tengo una nota bonita, ¿verdad? No todo es. Tengo una nota que me gusta. Rescata la bebé secuestrada. Personas de la autoridad. El personal de la unidad antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al chile, güey, hay que decirle a Tomar que venga. Ah, no, sí, por favor. Lograron recuperar a un bebé que fue plagiada por una mujer de servicio doméstico y por quién pedían 4 millones de pesos. Pero ¿por qué se ofrece la gente? No sé, para practicar drogas, para... Espérate, güey, voy a dar una... No voy a decir nombres, de hecho es una actividad que quiero comprobar. Y es la de... ¿Qué te abres, no? Ah, la de la ventana. La ventana. Y, hombre, no me acuerdo de ayer. Padre, como falleció. Tuvo la historia, lo que no me dolió fue cuando yo vivía en ese tiempo. No había visto esa forma de expresión. Se presta para eso y tuvo unas costumbres que tienen en esos lugares. Digo, qué bueno que tengo la oportunidad de conocer a esta persona. Y pues aguantar todavía todo lo que he vivido en el sexto y ando lo que está. Perfecto, pues miren, la cirrosis es un potente aliado contra el cáncer de la
Olvídense de la menopausia, muchachos. Sí, algo estaba leyendo también que una cerveza. El consumo moderado de cerveza tiene efectos en la No lo voy a interrumpir, lo voy a dejar aquí en la nota. Tranquilos, adelante, muy bien, de su nota. Estudiantes universitarios amenazan con ir al hospital donde está Chávez a exigirle que de la casa que sea todo el mundo y no se lo diga. Chávez, uno, Chávez, ok, claro, claro. Ya no te tengo tan bueno. Había cadáver en el tinaco. Ándale, todo este baño. Mira, encontré que en Hollywood, entre las 10 actrices menos atractivas, está la joven de la saga de Crepúsculo, no sé cómo se llama. Ah, sí, esa nota la dimos hace 3 días, güey. Perdón. Estás demasiado atrasado, compadre. Estás demasiado atrasado. Demasiado atrasado. O sea, no me quiero decir. No. Checar fecha, secar fecha. Pues vamos a despedir ya el programa con la clásica canción de Noticiero. Yeah. Si vieran la fiesta que hay ahorita aquí, güey. Miren los pasos, esos pasos. Avítate una vuelta. Hombre, no mames. Mira, me lo van a entrar bien rápido. A ver, dale. Hombre, lo que se están perdiendo aquí. No, un cajomón bien helado y ustedes ahí amargados. No, hombre, chavos. Un cajomón para pa olvidar la que era. ¿La qué? ¿Se te olvida? ¿Qué? No sé. La de los Alzheimer. Este vato todavía anda sobrio, todavía se acuerda de las notas. Sobrio, sí. Bueno, chicos, esto fue el Noticiero 7 Días. El día de hoy fue por radio. Estamos buscando otras alternativas de transmitir la noticia. Esperamos que a ustedes les haya gustado. Fue media hora nada más. Y próximamente, bueno, ¿te vas a integrar? Sí. Perfecto. Entonces, despídense sus nombres, chicos. Luis Fernando Viedo. Brandon Reyes, para todos ustedes aquí cuando nos quieran invitar. Brandon y Lucho y un servidor, Oscar González. Este 7 Días de Noticias, donde solo... Trabajamos 5. Yeah.